Bueno, Nero, este es un levantamiento para los vecinos que utilizan generalmente General Paz, valga la redundancia, sí. o que suelen circular por allí. Es un levantamiento histórico. Desde hace mucho tiempo se había arreglado en su momento, volvió a producirse. Es muy importante, tiene que ver con una obra de cloacas que se hizo y es por eso también que ahora el municipio y Aguas Santafesinas van a coordinar acciones para repararlo. De todas maneras, ahora lo vamos a escuchar a Felipe Franco de la Municipalidad de Santa Fe. Esto va a comenzar en los próximos meses, no va a ser de un día para el otro, ni tampoco para que se pongan ansiosos los vecinos o los comerciantes de la zona. Mañana mismo van a empezar los trabajos. Por ahora el sector está delimitado con un corralito, sí obstaculiza bastante lo que es el tránsito también de los colectivos en esta zona, pero bueno, la noticia importante es que se va a intervenir, confirmaron desde el municipio que se van a realizar tareas de bacheo en conjunto con Aguas, porque, repetimos, esto tiene que ver con una obra de cloaca, así que se deben coordinar acciones con Aguas Santafesinas también en la zona. Pero vamos a oír lo que nos decía Felipe Franco, el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica de la Municipalidad, que habló de este tema y también de algunos otros socavones que hay en la ciudad de Santa Fe, como por ejemplo el que está frente a Unión. Que está, entramos la semana que viene se habilitaría el tránsito nuevamente allí en esa zona. Dios así que te salve María, llena eres de gracia, sí, la verdad que el Señor es contigo. Esperemos, esperemos. Y bueno, el tema 9 de Julio y Boulevard también, que se está reparando, el hundimiento de Urquiza y Boulevard también, que es histórico ya. Sobre todos estos temas habló Felipe Franco y dijo lo siguiente. Dentro del marco de lo que es las obras de bacheo que estamos llevando adelante, obviamente empezamos a divisar ese levantamiento que viene de larga data, pero que estaba vinculado a una obra de cloacas que se ejecutó por vía de la municipalidad y que obviamente todavía ASA no ha recepcionado. En ese aspecto trabajamos primero en tratar de analizarlo con la empresa que llevó adelante esas obras, pero digamos obviamente ya están fuera de los plazos de garantía, con lo cual articulamos con ASA una acción conjunta y con el sí de ellos, obviamente nosotros estamos ampliando en un 20% la obra de bacheo del sector norte, con la cual incluiríamos ese lugar, el cual va a ser intervenido en los próximos meses. Obviamente el lote 1, que es el que corresponde al sector norte, tiene un cronograma de trabajo que fue el que fue presentado a nivel de licitación. Como esto es una obra de ampliación, obviamente va a ir un poco dentro de la mano cuando tomemos General Paz. En ese aspecto, yo creo que el mes que viene estaríamos interviniendo en ese sector. Debido a la conveniencia también del municipio, estamos incrementando en un 20% tanto el lote 1 como el lote 2, lo cual nos va a permitir justamente aquellos lugares donde haya cuestiones críticas, tanto de tránsito de colectivos como de particularidades como esta, las vamos a ir abordando y obviamente también ya estamos trabajando en una nueva licitación, la cual próximamente en el mes de octubre estaríamos llamando. Así como hicimos para estas primeras licitaciones, estamos haciendo lo que es la recolección de los puntos críticos y estamos armando lo que serían las planchetas correspondientes para justamente en el momento de llamar a licitación que el oferente tenga en claro los lugares de intervención. Felipe, temas socavones que a la ciudadanía le preocupa y mucho, por ejemplo el del Club Buñón y también los de Boulevard. Bueno, obviamente en eso estamos articulando también con ASA, que obviamente son patrimonio de ellos, o sea que son reparaciones al sistema cloacal. El de Unión ya prácticamente están terminando y el 17 estarían habilitándose para ya libre circulación tanto de la calzada como de las veredas, que han tenido también su reparación y que obviamente en los últimos tiempos hemos tenido los últimos ajustes de el área de rotura y el área de reparación. En cuanto al de 9 de Julio y Boulevard, obviamente se tiene un plazo de más prolongado. Actualmente, lo que tenemos entendido por la gente de ASA es que están generando lo que son las actividades de limpieza de todo el material que se introdujo dentro de la cloaca y para luego, una vez saneado todo ese, empezar en lo que son las etapas de reparación y el encamisado interior de la cloaca, por lo menos en un sector de 100 metros hacia el este y 100 metros hacia el oeste, de tal manera de prevenir cualquier otra circunstancia similar.